están todos? Les saluda por supuesto su amiga Kitty Bracho y el día de hoy he preparado una cápsula especial porque estando las aguas tan agitadas como están, bueno, ¿cómo nos podemos ayudar a través de diversas velas? Aquí se los voy a decir. Para mi querido Aries, a ti como lo que más te caracteriza es la impaciencia y te me pones muy nervioso, bueno, te voy a recomendar que prendas una vela de color azul porque esta te va a ayudar a tranquilizar los nervios y sobre todo te va a ayudar también a conciliar el sueño. Y va a formar un cerco de protección a tu alrededor. Para mi querido Tauro, bueno, para ti las velas amarillas van a ser que te sientas protegido, que te sientas iluminado en estos días. Así es de que puedes utilizarlas simple y sencillamente con tenerlas como decoración en tus habitaciones, te van a ayudar muchísimo. Pero todas las noches, antes de dormirte, unos 20 minutos, 25 minutos, te voy a sugerir que las enciendas. No las vayas a dejar prendidas, no es necesario que hasta que se consuman, no. Todos los días, 20 minutos antes de dormirte, enciendes tu velita de color amarillo y vas a ver que te vas a tranquilizar y vas a quedar, bueno, protegido contra todas estas energías que tenemos en este momento. Para mi querido Géminis, que acuérdate que bueno, eres nerviosísimo y que subes, corres, bajas y que te me agitas muchísimo. Bueno, en tu caso vamos a necesitar velas de color lila porque van a ayudar a que le bajes a ese acelere que estás acostumbrado a manejar y también puedes prenderlas durante 15 minutos todos los días. Nada más que en tu caso te voy a recomendar que lo hagas en las mañanas. Vas a decir, ay, ¿a qué horas, verdad? Pues a la hora que te estás arreglando, a la hora que te estás bañando, las enciendes 15 días, las ves, visualizas, haces un decreto, voy a estar tranquilo todo el día de hoy y vas a ver que te van a funcionar de maravilla. Para mi querido Cáncer, para ti, las velas en tonos pálidos y pueden ser en una tonalidad verde o pueden ser en una tonalidad azul, porque a ti lo que puede pasarte con estas energías es que andes un poquito desconcentrado, que andes un poquito disperso, que te cueste trabajo recordar las cosas, esos famosos de ya que vine a la cocina, ¿verdad? Eso es como te puede afectar. Entonces hay que encender unas velas en tono verde y esto lo puedes hacer mientras haces una meditación, ¿verdad? O mientras estás trabajando para que no pierdas la concentración. Acuérdate que no necesitamos prender las velas durante tanto tiempo, 15, 20 minutos diarios y con eso tienes más que suficiente. Para mi querido Leo, bueno, utiliza velas. Para ti el arco iris es maravilloso porque tú eres como un sol que brilla e ilumina y da vida a todos los colores. Entonces venden en el mercado unas velas que tiene todos los colores, tipo arco iris. Esas son las velas que a ti te convienen y van a ayudar a que no pierdas ese brillo natural que te caracteriza, porque cuando tú estás triste, te sientes deprimido, algo te angustia, algo te preocupa, de inmediatamente te opacas, mi vida, y tú no naciste para opacarte, naciste para brillar. ¿Cuándo las puedes hacer? Cuando te estés arreglando todos los días, prende tus velitas en todos estos tonos durante 15 minutos en el día. Para mi querido Virgo, bueno, ok, a ti te voy a recomendar dos colores. Pueden ser lilas o pueden ser amarillas, porque van a ayudar y te van a permitir que transmutes en algo positivo todas esas energías que estás recibiendo en estos días. Y además, ¿qué crees? Atraen la buena suerte. Entonces, pues no hay más que tener estas velitas. Acuérdate que hay que hacerlo diariamente. Tú lo puedes hacer en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche. No hay pretexto, mi querido Virgo. Puedes prenderlas en el momento en el que tú puedas y quieras hacerlo. Ahora, vamos a ver para mi querido Libra. En tu caso, mi querido Libra, pues tú eres el amor cósmico, eres la representación maravillosa de ese amor espiritual que nos conecta, no solamente con nuestro ser, con otros seres y con el universo. Y es para ti lo mejor que puedes hacer. Tienes que utilizar las velitas de color rosa pálido y esto lo tienes que hacer en tu hogar. Esto va a ayudar también a que no te me alteres, a que no estés irritable, a que cualquier situación, asunto, problema que llegue a tus manos, tú lo transmutes y lo conviertas en algo maravilloso que es el amor. Vamos a ver para mi querido Escorpión. Para mi querido Escorpión, bueno, en tu caso, mi querido Escorpión, son las velas de color rojo, mi vida, porque de alguna manera, aunque dicen que es un color muy agresivo, en tu caso, el color rojo, como es tu color también, bueno, te ayuda para que puedas energetizar toda esa magia que vive dentro de ti. Eres un ser magnético, eres un ser poderoso mentalmente, entonces esto potencializa todas esas habilidades naturales con las cuales tú naciste, mi querido Escorpión. Y vamos a ver para mi querido Sagitario. Bueno, en tu caso, ¿sabes qué puede pasar? Que ese optimismo que tú siempre demuestras, que siempre estás alegre, que contagias a todos los que están a tu alrededor con esa alegría que te caracteriza, bueno, ande un poquito baja de pilas. ¿Qué podemos hacer para encender las pilas? Tenemos que utilizar velas en color azul, pero tiene que ser un azul pálido, no un azul fuerte, tiene que ser clarito. Y esto va a ayudar a que no te me deprimas, a que no se te baje la pila y que, bueno, seas el mismo de siempre. Para mi querido Capricornio, bueno, tú tienes que utilizar velas en tonos verdes, porque el tono verde te va a ayudar a que no te me deprimas, porque tú también eres muy depresivo. Acuérdate que Saturno es tu planeta regente y a veces como que te me vienes para abajo. Y cuando sientes que alrededor hay mucha opresión, se te baja el ánimo de inmediato. Y esta velita te puede ayudar, la de verde, puede ayudar a transmutar toda la energía que estás recibiendo en algo muy positivo. Y bueno, para ti, mi querido Acuario, ¿qué es lo que te puede suceder cuando estamos con portales abiertos, que la energía se agita demasiado? Bueno, en tu caso lo que pierdes es creatividad, como que se te acaba la creatividad, se te acaban las ideas. ¿Qué es lo que tienes que hacer, mi querido Acuario? Encender velas de color blanco. Te la puse sencillita, no tienes ni que ir a comprarla. Yo estoy segura que en casa tienes una. Entonces, prendemos nuestra velita de color blanco para que no te me bloquees, para que tu creatividad no se sienta atascada y pueda fluir y pueda salir hacia el exterior. Para mi querido Piscis, bueno, mi querido Piscis, tú te me pones chipil, te me pones muy sentimental y quieres andar llorando por todas partes. Entonces lo que tienes que hacer es encender velas en color lila, pero un lila pálido, en ese color violetita, moradito. ¿Para qué? Para transmutar todas tus emociones y que no te vayas a poner triste, que no te vayas a poner sensible. Necesitas estar alegre, necesitas estar contento y a lo mejor estás percibiendo energías en tu exterior que a lo mejor te están haciendo daño. Entonces hay que transmutarlas, hay que utilizar estas velas en color violeta. Acuérdense, las encendemos todos los días, cuando menos durante este mes, durante 15 minutos diarios, algunos en la noche, otros en el día, otros a mediodía, otros a cualquier hora o cuando crean que están cayendo en un estado que los está incomodando un poquito. Yo espero que esta información les sea de utilidad para estos días y ya saben que aquí los espero la próxima emisión de AstroSenda. Pueden seguirnos en redes sociales, Twitter, @Kitty Bracho, Twitter @GNA Channel TV. Por favor, sean muy pero muy felices y vibren en armonía con el universo. En G&H Channel TV estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia, con programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos. G&H Channel TV, una imagen con contenido.